La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, participó del acto de inauguración del Día Nacional de El Salvador en la Expo 2020 Dubái. En su discurso destacó toda la riqueza natural que posee nuestro país y de esa forma posicionarlo a nivel mundial. La bandera de El Salvador fue elevada en la Expo 2020 Dubái. Seguidamente se entonó el himno nacional. Como parte del Día Nacional de El Salvador, en este magno evento en el que participan 192 naciones, la primera dama Gabriela de Bukele expuso al mundo todo el potencial que existe en nuestro país. Sí, somos un país pequeño, pero con mucha riqueza natural, histórica, gastronómica y cultural. El Salvador también tiene otra característica sorprendente. Estamos ubicados en el centro de América. Unimos América del Norte y América del Sur. Estamos ubicados en el corazón mismo del continente. Yo creo que por eso somos tan cálidos y apasionados con todo lo que hacemos. Con las palabras que dirigió al mundo, se suma a la promoción del país, no solo como destino turístico, sino que también a la promoción de la inversión y el comercio. Es un pequeño país que sueña con ser muy grande. Este país es El Salvador. El Salvador es uno de los países más pequeños del mundo, con tan solo 21.000 kilómetros cuadrados. Pero dentro de ese pequeño territorio tenemos cientos de volcanes, más de 30 lagos y lagunas, más de 300 kilómetros de hermosas playas. Pero lo que hace mágico a este pequeño territorio es que podemos recorrer todas esas bellezas geográficas en un solo día. En el Día Nacional de El Salvador, en la Expo 2020 Dubái, el Ballet Nacional deleitó al público con una presentación en la que transmitieron en metáfora cómo es El Salvador. El Salvador es como un gran tejido, hecho por miles de millones de hilos que se van uniendo, transformando, creciendo, rehaciendo y van dejando patrones de colores y figuras maravillosas. El Salvador es ese telar donde se entrelazan nuestras raíces ancestrales, donde encontramos a los lencas, cacaoperas, chortís, nonhualcos y nahuas, las raíces europeas, asiáticas, africanas y, por supuesto, nuestras raíces árabes. Como parte de las actividades, la primera dama realizó un recorrido en el pabellón dedicado al país, donde se muestra toda la riqueza salvadoreña. Entre estas, el café, reconocido como uno de los mejores a nivel mundial, el proyecto de Surf City, que ha tenido gran impacto en el turismo, entre otras. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. La Exposición Universal 2020 Dubái es la feria internacional en la que participan cerca de 200 países para exponer su riqueza cultural, turística y acciones también para construir un mejor mundo. En la siguiente nota les brindamos más detalles sobre este evento. Esta es una feria internacional que representa el mayor encuentro cultural del mundo. Delegaciones de 192 países participan en el evento con el propósito de deslumbrar con sus atributos a los visitantes. Se calcula que al cierre de la Exposición Universal, entre 20 y 25 millones de personas hayan sido parte de este espacio, que se encuentra adyacente al aeropuerto de Dubái. Por primera vez en la historia de este evento, cada país participante tiene su propio pabellón, donde los visitantes podrán disfrutar de experiencias culturales y de las características que hace única a cada nación. En este lugar, los participantes de las exposiciones, incluidos gobiernos, organizaciones internacionales y empresas, se reúnen para encontrar soluciones a los retos universales y promover sus logros, productos, ideas, innovaciones, sus marcas nacionales y sus países como destinos para el turismo, el comercio y la inversión. Sin duda que es toda una oportunidad para promover aún más a El Salvador como un destino atractivo en todos los ámbitos. La Expo 2020 de Dubái, que abrió sus puertas al público el 1 de enero de 2021, finalizará el 31 de marzo. Con el propósito de conectar mentes, crear el futuro, la Expo 2020 de Dubái pretende animar a los visitantes a preservar y proteger el planeta, explorar nuevas fronteras y tratar de construir un futuro mejor. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Por cierto, para tener una idea de la magnitud del evento, en el espacio físico de la Expo 2020 Dubái, el mayor evento del mundo, caben 500
campos de fútbol, así como lo escucha, 500 campos de fútbol. Los 192 países participantes tienen su propio pabellón para demostrar sus tradiciones, costumbres y destinos turísticos. El Salvador sigue destacando en su participación en la Expo 2020 Dubái. En el pabellón de los salvadoreños, todo el público presente conoce los diversos atractivos que posee el pulgarcito de América, desde sus tradiciones, costumbres y destinos turísticos. Solo en el último rubro, El Salvador sobresale con los más de 300 kilómetros de playas, más de 30 lagos y lagunas y decenas de volcanes. Pero algo que no pasa de desapercibido es el café salvadoreño. Según las autoridades, está conquistando al público de todas las nacionalidades con el aroma y el sabor exclusivo del grano de oro que se cultiva en las tierras altas del país. A tal punto de recibir visitas de grandes líderes mundiales como el príncipe coronado de Montenegro, Nikola Petrovic, quien conoció más acerca del café y cacao de nuestro país. En el Día Nacional de El Salvador hubo diferentes actividades en la Expo 2020, en la cual participó la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, en compañía del jeque y presidente del Comité Superior de la Exposición Universal. En un escenario lleno de diversidad cultural, tecnología y nuevas ideas que la convierte en una experiencia única, la Expo 2020 está abierta para empresas, inversores, emprendedores y público en general desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y en el día dedicado a El Salvador, en la Expo 2020 Dubái, la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, lideró una actividad lúdica donde compartió con los asistentes libros de la colección Árbol de Vida, una antología salvadoreña destinada para la primera infancia. En las actividades desarrolladas también tuvieron una destacada participación los personajes del programa infantil del Canal 10, La Casa de Lula. Vean. Junto a la primera dama, niños y sus acompañantes exploraron y crearon con las herramientas y el contenido ofrecido en esta colección, compuesta por 7 series que incluyen libros sensoriales, audiolibros, libros inclusivos y de texto, creados con materia prima, confección y maquetación artesanal salvadoreña. Ante el mundo, fue presentada la colección Árbol de Vida, que forma parte de las acciones de la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano, Crecer Juntos, la cual contempla la creación de material didáctico dirigido especialmente a los niños de entre 0 y 12 años. Para el gobierno de El Salvador, invertir en la primera infancia significa invertir en lo más importante del país, su gente. Dentro de todas las actividades, los niños emiratíes de entre 8 y 12 años también aprendieron de la cultura de El Salvador, junto a la primera dama Gabriela de Bukele y La Casa de Lula, una producción nacional resultado del trabajo coordinado entre el despacho de la primera dama y Canal 10. En el día dedicado a El Salvador en la Expo Dubai, Lula, junto a Tim, Muli, Mish y Pia, mostraron a los niños la riqueza de nuestro país, nuestra cultura y la diversidad de lugares que se encuentran en El Salvador. La Casa de Lula es un componente educativo que representa el esfuerzo y compromiso de la primera dama en incentivar la educación desde la primera infancia. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Los volcanes, las pupusas. ¡Ah!